Juan Moreira creía que había dado muerte a Cerón Varela. Pero se equivocaba, porque cuando se alejaban del lugar, unos labios temblorosos de dolor balbuceaban. Perra Moreira, me la va a pagar, canejo. Me la pagas. Pero no alcanzó a decir nada más, porque el agudo dolor de su herida lo hizo desmayar. Esculapio partió a toda carrera para avisar a Juan Moreira la novedad. ¡Vuelva, Moreira! ¡Zenón Escobita Varela no murió! ¡Está mal herido nomás! ¿Cómo dijiste? ¡Eso! ¡Está mal herido nomás! ¿Qué dice Julián? Volvamos, Juan, y rematemos a ese carancho. Así no hace más daño en su vida. Sí, Juan. No dejes con vida a ese miserable. Es una bestia humana, mi hijo, una bestia. ¿Y usted qué dice, mi vida? No sé, Juan. Por un lado pienso en lo malo y perverso que es el hombre. Pero sería otra muerte más, Juan. No podés empezar una nueva vida rematando un hombre herido. Tiene razón, mi prienda. Juan Moreira cuando mata lo hace obligado y siempre en pelea franca. Nunca lo hará por la espalda o rematando un hombre herido, por más enemigo que sea. Por algo te quiero tanto. Juan, no hay hombre más derecho y justo que vos. Esculapio. ¿Sí? Vos quedate a cuidar ese hombre. Nosotros seguiremos viaje. Cuando pueda, con alguien, mandaré a decirte dónde estaremos. ¿Y qué le digo al vinagre si se salva, eh? ¿Y pregunta por ustedes? Vos sabrás inventarle alguna historieta. Para eso, vos sos mandado a hacer. Está bien, pero en cuanto pueda, me voy con ustedes. Claro que sí. Tres caminos hay en la salida de Matanza. Y por los tres senderos van amigos nuestros. Pero uno, allí está Juan Moreira y su familia en búsqueda de otro lugar para comenzar una nueva vida. Por el otro, Julián Andrade, con rumbo a Buenos Aires, y por la calle que entra a la Matanza, Esculapio, volviendo para atender a Zenón Varela. ¿Cómo cambia tuito en la vida? ¿Quién iba a decir hace unos años que iban a pasar tuitas estas cosas, mi amigo Juan? Como un gitano o un judío errante buscando un lugar para vivir con su familia. Y pensar que lo tuvo tuito. Tuito lo tuvo. Vamos en busca de otra vida, a comenzar de nuevo. Gringo Sardetti, jamás hubiera imaginado el daño que me ibas a hacer al negarme aquella deuda. Ahora tengo que andar como un paria con mi pobre mamá anciana, con mi mujer y la criaturita en brazo. ¿A dónde irán a parar nuestros huesos? A un lugar donde no haya ni gringos Sardetti ni Zenones que le tuercen la vida a un hombre honrado, trabajador y noble. Amparame, Tata Dios, a mí y tuita mi querida familia. La jornada se hace pesada en la marcha. De pronto, Vicenta dice como mareada. No me siento muy bien. ¿Qué te pasa, mi Vicenta? Yo sé lo que le pasa. Yo lo sé. Otro nieto, Juan. Otro nieto. ¡Oh, nieta! Tiene razón tu mamá, Juan. Vas a ser
padre de vuelta. Bendito sea Dios. Que tuito sea pa' bien. Sí. Qué lindo. Una hermanita pa' Juancito. En un lugar tranquilo y lindo. Sí, Juan. Cuando Zenón Varela volvió a abrir sus ojos, estaba atendido por el médico del pueblo. Esculapio cuidaba del enfermo. ¿Dónde estoy? En la enfermería nomás. Siga durmiendo, Zenón. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo estoy así? No, hace tiempo, fíjese. ¿Y Juan Moreira? ¿Y la Vicenta? Usted no sabe lo que pasó. Cuando lo hirieron a usted, salieron huyendo, ¿vio? Yo, junto a algunos melicos, salimos en persecución de ellos. Lo alcanzamos en el bosque de Las Palmas, y como no salían, incendiamos el bosque. Y ahí quedaron achicharrados los dos, Juan Moreira y su mujer, con los cuerpos carbonizados. No sabemos si fue por la fiebre, pero Zenón Varela creyó y se puso más pálido todavía. ¿Vicenta ha muerto? La llevaba aquí en el corazón, en la piel, en la sangre, y ahora ha muerto. Ese asesino maldito. Ese la llevó a la muerte. Ah, ¿y por casa cómo andamos? ¿Acaso yo? ¿Yo tuve la culpa de este final? Bueno, usted hizo su partecita también, no se quedó corto, ¿eh? No. ¿Empujoncito dio? Va, empujoncito. Empujonazo, digo mejor. Flor de empujón. Y bueno, para eso soy policía. Sí. Para perseguir a los matreros. Y a las matreras también. Zenoncito Vinagre. Entre los policías no nos vamos a andar tomando las impresiones digitales, ¿no? Juan Moreira y Vicenta ya estaban muy lejos. La pampa es ancha y larga. Y Juan Moreira encuentra un pago nuevo. Juan, ¿cómo se llama este pueblo? Se llama Pago Pintado. Lindo nombre. Nuevo pueblo. Sí. Para empezar de nuevo. Y Juan Moreira abandona su nombre para usar el de Juan Martínez. Juan, Juan, te llama el pulpero. ¿Te dirá? ¿Juan Martínez? Sí. Hablé con el patrón de la estancia. Necesita un puestero. Gracias. Gracias, pulpero. No, por nada. Y allá se fue, a un puesto con Vicenta y Doña Laureana, el hombre nuevo, el que ahora es Juan Martínez. Y pasó un cierto tiempo, y una noche, los grillos cantaron, y Juan escuchó otra música, el llanto de una nueva vida. Gracias, gracias, Dios mío. Juan, Juan. ¿Cómo está ella? Bien, podés entrar. ¿Es varón o mujer? Entra, entra y lo vas a saber. Para todos puede parecer que este es el fin de la novela, pero no es así. Quizá es el comienzo, el verdadero comienzo de Juan Moreira. Volvamos a La Matanza, donde Zenón Varela sigue siendo teniente alcalde. Ha nombrado sargento a Esculapio. Un chasque llega trayendo un parte, y el flamante sargento Esculapio se lo acerca a Varela. ¡Ajá! Buenas noticias, mi teniente. Nos aumentan el sueldo. No, no, no. Ahora nos trasladan a otro pago. ¿Nos vamos aquí? Sí. ¿Y a dónde nos trasladan? A un pago que yo bien no conozco. Pago Pintado. Pago Pintado. Pago Pintado. Thank you.
Mientras tanto, Vicenta abre los ojos y ve a los ojos de Juan Moreira que la baña de amor. Le extiende las manos. Mi vida. Gracias. Gracias, cariño. Te dijo la mamá, tenemos una hija. Sí, mi vida, sí. Después de la alegría vienen las discusiones, las felices discusiones, sobre el nombre que hay que ponerle a la recién nacida. Ay, mira, a mí me gustaría que se llame Madre Selva. Ay, mamá, a mí me gustaría que se llame Laureana, como usted. No, Laureana en la casa. Y cuando la llamen, no vas a ver si es a ella o es a mí. Bueno, entonces, preguntémosle a Juancito o a la gurisa cómo quiere que la llamemos. Tiene que aprender a hablar para decirnos. Y hasta entonces, ¿cómo la llamamos? A ver, Vicenta, ¿qué nombre te gusta? Decilo, decilo, mija, si ya lo tenías pensado. Mira, si era varón, se va a llamar Fabián, decía, como el finautata de ella. Si era mujer... Ay, si es mujer, si era... María Belén. Eso. ¿Qué te parece? María Belén. María Belén se llamará entonces. Bien. Y allí está Doña Laureana, la abuela feliz, reclamando siempre su derecho de abuela para tener en sus brazos a su nieta María Belén. Ay, ¿qué le pasa a esta niñita? Bueno, bueno, vamos. ¿Qué quiere la mimada de la casa? ¿Tendrá sueño a lo mejor? Bueno, deme a mí, a ver. A ver. Le duele la barriguita. Eso pasa. La abuela le frota así, despacito, con la mano, bien despacito, calentito. Y ella se calma, ¿vieron? Ay, pobrecita, tan chiquitita, mírenla. Vení, vení, Vicenta, dame un abrazo. Ay, ay, qué fuerte. Y ahora no tenés la nena en los brazos, puedo apretarte contra mi corazón. Juan, me siento feliz, tan feliz, que mira, fíjate lo que hago. Vicenta, besás la tierra. Sí, Juan, la bendita tierra de este pago, el pago que nos dio asilo y vida nueva, Juan. Pago pintado, yo te bendigo, bendito pago pintado. Pago pintado. No sé por qué, pero tengo muchas ganas de ir para allá. ¡Muchas ganas! Ahí está mi mamá con los dos hijitos, mi Vicenta besando esta tierra. Ella dijo, bendita tierra la de este pago que nos dio una hija, que nos dio asilo y nueva vida. Y tiene razón, bendita tierra, Tata Dios. Yo no sé rezar, Tata Dios. Pero en este momento quiero elevar una plegaria para decirte cuánto te agradezco por esta nueva vida en este pago pintado. Te pido que lo bendigas, Tata Dios, pago pintado.
Y en ese mismo instante, pero en La Matanza, Esculapio está con Zenón Varela. Pago pintado. No sé por qué, pero tengo muchas ganas de ir para allá. Y yo me voy con ustedes, ¿sabes? Eso, ¿eh? Eso lo vamos a ver, ¿eh? Lléveme, teniente, no me deje plantado acá en La Matanza. ¿Y aquí, para qué quiere ir? Y aquí ya no hay ni gallina para robar. Si me deja, lo voy a extrañar mucho, ¿yo? Si no me llega. ¿Quién le va a surcir las medias, eh? ¿Quién le va a pegar los botones del uniforme? ¿Quién le va a lustrar las botas? ¿Quién le va a sacar el brillo al sale glorioso, eh? Bueno, bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Usted? Por supositorio, ¿no? No, sí. Le voy a cocinar de todo, fíjese. Está bien, lo llevo. Vendrá conmigo a Pago Pintado. Ah, se va a Pago Pintado.